La Casa de la Cultura realizó un acto de artes integradas. Paralelo al recital, también hubo una presentación de artes visuales. Este día estamos exponiendo simultáneamente con las artes integradas de literatos y músicos, ¿verdad? Y en este caso pues estoy exponiendo con el grupo al cual pertenezco, que es BAATS, que es Asociación de Artistas Visuales de Occidente. Principalmente nos reunimos en la Casa de la Cultura, pues, y exponemos ahorita nuestra obra visual, que son dibujos, pinturas. Y bueno, en este momento no hay grabados, pero en determinado momento también estamos preparando también más adelante una exposición de grabados, ¿verdad? Estudiantes y adultos mayores como público disfrutaron de versos, pinturas y dibujos, una actividad que la Casa de la Cultura pretende seguir desarrollando. En esta ocasión estamos desarrollando lo que es las artes integradas, donde tenemos el música, artes plásticas y el recital de poesía salvadoreña. Cuando hablamos de arte, cuando hablamos de cultura, como que cuesta un poco hacer llegar la gente. Sin embargo, hemos logrado buscar esos recursos necesarios como para ir inculcando en los adultos, en los niños y en los jóvenes. Para los adultos mayores, el acto de artes integradas representa una forma de aprendizaje. ¿No? Está bonita. ¿Qué más le ha gustado? Todo. Porque así, pues sí, uno aprende, va. Es excelente porque aprendemos lo que nosotros no podíamos, ¿verdad? Y para mí es un privilegio estar aquí aprendiendo. Mientras los versos inundaban la atmósfera de la tarde, los asistentes disfrutaban de cada construcción poética. Esta actividad se desarrolló en Villa Morena. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.